Arrenca la 35a edició de la Copa del Rei de Vela. 126 embarcacions de 19 nacionalitats diferents participen a partir d'avui en 8 categories. Regatistes i tripulants ja comencen a embarcar-se dins els seus vaixells. Que comenci l'espectacle. Nosotros como única embarcación canaria pues somos 11 tripulantes a bordo, de los cuales pues estamos compitiendo en la categoría ORS1 y la verdad que estamos muy ilusionados. Vamos con un barco que el año pasado fue bastante competitivo, quedó campeón del mundo y bueno, a pesar de que somos Corinthians, de que somos totalmente amateur, pues vamos a darlo todo ahí en el campo de regata. Bueno, ¿y vosotros de dónde venís? El armador es un gaditano, pero vamos, venimos del Real Club Náutico de Madrid. Aunque el bar... no me digas. ¿De Madrid? ¿De Madrid? ¿Cómo puede ser? Pues hay un club náutico, un Real Club Náutico, desde hace 54 años. Y bueno, pues ahí tenemos los marineros en tierra que estamos en Madrid y nos curamos la afición navegando en el pantano. Lo que pasa es que hay un buen armador como Federico, que además tiene un barco en Cádiz y nos... corremos. Os acoge, ¿no? Os acoge. Exactamente. Nosotros nos agobiamos un poco de navegar tanto en Madrid y ya cuando llega el verano pues nos venimos para acá y hacemos la copa. Bueno, ¿y qué? ¿Estáis preparados? ¿Habéis entrenado suficiente? Sí, navegamos en una clase que se llama Corinthian, que es la de no profesionales, como se puede ver. Y bueno, pues confiamos a ver si estamos ahí para pelearla en ORC2, que son los barcos más pequeños en flota libre. Sí, nos hemos entrenado más este año y a ver si hacemos mejor, pero hay que decir que la flota es muy competitiva, hay mucho Swan, que es un barco muy muy bueno. Pero bueno, a ver qué hacemos. Primer día de prueba, a ver qué tal. Una de les principals novetats d'enguany és la incorporació de 10 catamarans com aquests. La tripulació estava avui de matí ultimant els darrers detalls per debutar dimecres. Actualment és la segona vegada amb aquest equip, però la tercera o la quarta competint aquí. Amb aquesta embarcació sí que és la primera. Serà emocionant. Molt d'ambient als pantalans, però també, evidentment, a les zones comunes. Veig que no tot és navegar, que també vos estàu passant bé, no? Prenem unes esbassetes, però no, ara anirem. Avui nosaltres no navegam, nosaltres només anem a veure els barcos regatejar. Avui aneu a observar, no? A observar, a mirar i a divertir-nos, a veure què tal. I què tal pinta aquesta setmana? Pues supongo que estupenda, sí. Ojalá fossin tots igual. Veniu cada any o és el primer pic que veniu? Jo és la primera vegada, sí, és la primera vegada que venc. I vens aquí a l'expectativa, no? Pues sí, a veure-ho i a disfrutar del dia. I ara vostè ha aprovechat per donar una voltecita per aquí, per les tiendes. Aprovechamos un poquito, si acaban de salir al agua, empezamos dentro de un rato. Y he aprovechado con María José a dar una vueltecita por aquí. Claro, no todo tiene que ser navegar, ¿no? No, no. Si no se hace muy pesada la copa de risa, se hace muy larga. También tiene que haber tiempo para pasárselo bien y para ir un poco de compras. Claro, sí, bueno, aquí la gente viene antes de navegar o después para buscar copa para su familia, para ellos, tal, para el tiempo libre. Y hoy, que es el primer día, ha habido mucha gente. Sí, bueno, ayer la gente llegaba, ya venía un poco a mirar y hoy han venido a comprar más y tal. ¿Y qué tal? ¿Cómo se prevé esta semanita? Yo creo que bien. O sea, hemos empezado muy bien, más o menos como el año pasado, y estamos alcanzando las predicciones. I mentre que uns descansen, altres agafen forces per informar durant tota la setmana de la Copa del Rei de Vela.